Le damos la bienvenida, como cada semana, a nuestro querido Ezra Alcázar. ¿Cómo estás, mi Ezra? Bien, bien, bien. ¿Tú qué tal? Bien, bien. Pues traemos como noticias, comentarios, cosas que suceden en las pantallas, ¿no? Uh-huh. Y que a veces se nos quedan por allí medio extraviadas, porque a lo mejor no son tan entretenidas como otras que traemos acá o que llegan directo a nuestro Cora, como la semana pasada con las vagoneras del metro, ¿no? Y que son parte fundamental de nuestra ciudad. Pero hay cosas bien interesantes que están sucediendo en el desarrollo de la tecnología que creo que vale la pena que les pongamos mucha atención. Por ejemplo, me enteré que hay algo que se llama Sor Juana, un chatbot creado allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hablamos mucho de la Suprema Corte, pero pues rara vez hablamos de las cosas buenas. Esta es una cosa buena. Este chatbot que se creó hace poco permite como mejorar el entendimiento de los procesos judiciales, ¿no? Se pueden consultar semanalmente los proyectos públicos de las sentencias que están en votación. Hasta ahora solamente puedes tener acceso a los proyectos de sentencia de Margarita Ríos Farjat. Uh-huh. No puedes entrar a los otros, se está luchando para que puedas entrar a los otros, pero bueno, digamos que un ejemplo del uso de esto es que ahí lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Tú escoges alguno de sus proyectos por fecha y te da opciones, tal, ¿no? Y ya te dice, bueno, este es el proyecto, ¿qué quieres saber, no? Es muy raro porque el proyecto te lo ponen con el número de oficio, con lo cual no entiendes nada, está muy mal esa parte. Pero bueno, entonces yo le pregunto, ¿en qué consiste este proyecto? Y ya te dice, bueno, es esto, ¿no? Y a partir de eso tú le puedes empezar a hacer preguntas. Por ejemplo, yo revisé uno que se trataba sobre las áreas naturales protegidas. Y yo preguntaba, bueno, ¿eso qué significa, no? Entonces ya te empieza a contar un poquito y le puedes preguntar, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una declaratoria de área protegida a que, digamos, el gobierno estatal o el gobierno federal expropie ese predio para, pues, cuidarlo ellos? No, pues puede ser declarado como área protegida y sigue siendo tú, Braulio, que tienes esa área protegida, ese terreno, el dueño, pero a ti te lo encarga el gobierno, ¿no? Entonces, ahí no te lo vamos a quitar, pero tú lo cuidas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que a veces cuando vemos las noticias de las sentencias que hace la Suprema Corte y que son tan difíciles y necesitamos conseguirnos un abogado y un abogado que sepa hablar humano para que las entendamos, bueno, el chatbot nos lo puede explicar, ¿no? Entonces, a mí me parece una herramienta muy, muy interesante, ¿no? Esto no es que hayan contratado a grandísimos programadores y se estén gastando los millones en hacerlo, ¿no? Lo están haciendo basados en herramientas ya de Streamlit y de Google que son muy fáciles de usar y que son muy económicas, ¿no? Yo creo que es un ejemplo del uso de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías, ya sea como para esto, para la transparencia o para facilitarnos la vida administrativa a los seres humanos, ¿no? Yo pienso que si esto existiera, no sé, en las fiscalías o en otras áreas gubernamentales, yo creo que tendríamos muchos, muchos menos problemas y las cosas se nos harían muy fáciles. Pues mira, se ha planteado, esto es algo bueno y lo dices bien, es extraño que hablemos de cosas buenas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero qué bueno que tengamos temas buenos para hablar también de ellos, porque esto pasa por algo que también tendría que ser parte del centro de la discusión de la reforma al Poder Judicial, que es democratizar al Poder Judicial, pero democratizar no es únicamente someter al voto a las personas juzgadoras, sino también que las sentencias, el trabajo que se hace en la Suprema Corte de Justicia y en todo el Poder Judicial sea accesible para quienes no estamos poseídos por el espíritu del abogado y no hablamos en abogañol, hablamos en español, hablamos cristiano, pues hablamos ciudadano, hablamos como cualquier persona, porque también una característica de este chatbot es que sí le puedes pedir, por ejemplo, explícame esta sentencia para niños, y ya no lo plantea únicamente como entre áreas naturales protegidas, sino que le da otro toque, iniciativa de la ministra Margarita Ríos Farjat. Ojalá que el resto de las y los ministros y de quienes lleguen, si se aprueba después la reforma judicial, tengan también presente que es muy importante que la gente sepa qué es lo que están haciendo. No, y que pueda ser algo que puedas aplicar a todo el Poder Judicial, ¿no? Porque aquí estamos hablando de grandes sentencias que, claro, nos llaman a todos la atención, pero si tú pudieras preguntarle otra cosa muy sencilla, en fin, la aplicación es muy perfectible, ¿no? En muchos sentidos, ojalá que funcione, y si nos enteramos que existe y la empezamos a utilizar, pues bueno, va a ser mejor, ¿no? Hay otra cosa que quiero comentar acá, ¿no? Como muchas y muchos de ustedes sabrán, ¿no? En marzo de este año, en Rusia se declaró o se hizo una prohibición de lo que llamaron propaganda gay. Entonces,
pues todo el contenido que tuviera una relación con las cuestiones LGBTIQ+, pues están prohibidas, ¿no? Okay. Entonces tú puedes ir con una bandera y pues no, porque, o sea, no es que estemos prohibiendo que tú decidas qué hacer con tu vida, simplemente no queremos que los demás vean eso porque queremos mantener y recuperar los valores tradicionales de nuestra patria. Interprételo como quiera, cada quien. A mí no me parece, pero bueno, eso ha creado muchos problemas para las personas de la comunidad, ¿no? Porque, pues digamos que te creaba ser blanco fácil de cierto tipo de persecución, ¿no? De diferentes cosas extrañas, ¿no? Entonces, si tú quedabas de verte con alguien, pues ya te tenían visto y pues no ibas a poder verte con esa persona que te interesaba porque pues ya te descubrieron, y si tú estás juntándote con alguien de la comunidad y cualquier cosa, pues ya te van a decir que es propaganda y órale, vámonos al tambo, ¿no? Entonces, la comunidad empezó a salirse de las redes sociales comunes, se salió, digamos, ya era bastante problemático el Facebook, ¿no? Se salieron de Instagram y obviamente hubo un montón de gente que salió de BK, que es como su Facebook ruso, y empezaron a crear redes a través de Telegram, ¿no? Sí. Telegram, que ha sido siempre tan cuestionado porque tiene una encriptación pues que va de extremo a extremo. Entonces, pues digamos, o ellos dicen, argumentan, que pues la única forma que alguien tendría acceso a tu información y a tus chats sería que tuviera tu teléfono y estuviera abierto, ¿no? Esa es la única forma, según los desarrolladores de Telegram. Entonces, la comunidad ha creado canales ocultos en Telegram que pueden tener una cantidad ilimitada de usuarios, y que no es fácil que te rastreen, y que puedes tener una personalidad, si quieres, un tanto anónima. Tú defines de cuánto, qué tanto anonimato quieres en el canal en el que te metas, y así han creado redes que les han dado un apoyo para salir, digamos, de este aislamiento, ¿no? O sea, podríamos creer que es un tanto absurdo que en las redes sociales uno no pueda ser quien quiere ser. Sin embargo, es fundamental también, porque ya las redes sociales son parte de la forma en la que vivimos y han encontrado un espacio allí, que es fundamental, es muy interesante, y hay redes también que ayudan a las comunidades rusas desde fuera de ese país, pues también para encontrarse e incluso a veces para salir del país. Muy bien, pues muy buenos temas hoy, como siempre, mi querido Ezra. Nos vemos por acá la próxima semana con